Yo creo que los dos últimos años en la vida parlamentaria en España han sido dos años decepcionantes. Los políticos han estado desconectados de la sociedad que tanto ha sufrido como consecuencia de la pandemia. Desde mi punto de vista, la polarización marca de principio a fin el debate parlamentario. Tenemos el mismo espacio político que hace años, pero hay muchas más fuerzas políticas, muchos más partidos que se tienen que repartir el mismo trozo de pastel. Mi sensación es que muchas veces los políticos hablan para el corte de 25 segundos que entre como un tiro en todas las redes sociales. Aunque el discurso, como digo, esté plagado de mentiras, manipulaciones, exabruptos, les podemos ver prácticamente en la misma hora discutir con un grave tono dentro del hemiciclo y luego, pues, cuando salen al pasillo, la gran mayoría de ellos se ríen, intercambian charlas animadas, incluso se pueden ir a tomar un café, se hacen bromas en el pasillo, cambia mucho. Creo que los tres, además de en algún momento aportar nivel al debate parlamentario, creo que los tres también, cada uno en su momento, han contribuido a la polarización del debate político. Los tres han debido escoger el camino equivocado porque ninguno de los tres permanece ahora y los tres han sido arrasados por la realidad política. Creo que Vox ha contribuido a que el ambiente parlamentario se haya enrarecido sobremanera. Sin duda es uno de los causantes de la polarización política. Inevitablemente ha arrastrado a que el Partido Popular también tenga que endurecer y radicalizar sus posiciones, y eso se ha convertido en una afrenta diaria en el debate político. Va a tener difícil Núñez Feijóo replicarle a Pedro Sánchez sin estar en el Congreso de los Diputados, pero no nos podemos olvidar que existe el Senado. Y que, según algunas fuentes del Partido Popular, la idea es que Núñez Feijóo consiga un escaño como senador por designación autonómica. Va a tener que colocar como portavoz en el Congreso de los Diputados a una persona, a un hombre o a una mujer que sirva, que dé la talla y que haga de jefe de la oposición, dado que él no va a estar. Es muy diferente, ¿eh?, Yolanda Díaz a Pablo Iglesias, porque tiene un discurso en las formas, sobre todo. Tiene un discurso, pues, mucho más suave, mucho más calmado. Para ella es más importante ser una ministra y vicepresidenta del Gobierno que ser de un determinado partido político. No se la ve, de momento, más preocupada por los votos que por el papel institucional. Creo que Isabel Díaz Ayuso en el Congreso de los Diputados puede polarizar todavía más el debate parlamentario. Creo que sería como escuchar permanentemente quizás el discurso de Cayetana Álvarez de Toledo, un poco en esa línea. Entonces yo creo que Isabel Díaz Ayuso entraría en este juego, del debate polarizado en el que estamos, y llevaría todavía muchísimo más determinadas posiciones a extremos o a posiciones más radicales, sí. Creo que los cronistas parlamentarios vivimos en una burbuja que para mí es beneficiosa, porque tenemos contacto con todos los partidos políticos, con todos los partidos políticos del arco parlamentario. En el Congreso el trabajo yo creo que precisamente es muy difícil porque nunca nada es lo que parece o lo que te cuentan que te dicen que está ocurriendo. Creo que hay muy buen nivel dentro de los cronistas parlamentarios y que todos intentamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y de la manera más objetiva posible.